Monseñor Urbina, muchas gracias por habernos invitado un año más a esta, la casa de nuestra patrona de Nicaragua. Es un gozo como católico y también como mariano poder estar acá en esta casa de nuestra santa patrona. ¿Cómo se prepara ya mañana todo el pueblo de Nicaragua? Inicia el novenario a la Purísima Concepción de María. Ustedes acá que tienen la dicha de tener la imagen a quien tanto ama Nicaragua, a quien también recibe a miles de personas precisamente ya para estas fechas. Bienvenidos a esta casa, como usted bien lo dijo, a donde puso su trono sensible la Purísima desde el año 1562, con su entrada a través del puerto de la posesión del Realejo. Nos preparamos desde hace varios meses a estos días que comienzan mañana, y ya podemos decir que la preparación inmediata nos la ofrece la misma Madre de Dios, ya que cada 27 de noviembre nosotros pues la recordamos a ella en la advocación de la Medalla Milagrosa, que el año de 1830 se le apareció a una santa religiosa, hija de la Caridad. Y se manifestó ella efectivamente con esas palabras de: oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Obviamente que la preparación, la logística, los grupos de trabajo se están echando a andar desde el mes de septiembre pasado. Bueno, ¿qué actividades habrán también para las personas que quieran venir a peregrinar durante este novenario? ¿Qué actividades tienen preparados ustedes previo a la fiesta principal? La particularidad que en Chinandega tenemos es la de recibir en esta casa, como lo invitan las centenarias piedras que están al frontispicio de la iglesia, a todos los peregrinos que vienen con un objetivo: dar honor y gloria a la Inmaculada Concepción de María, soberana y augusta Señora Reina de cielos y tierra. Esta manera de venir en romerías, en peregrinación, cada madrugada a pie desde Chinandega, las distintas comunidades chinandeganas lo realizan. Se programa obviamente la actividad con los párrocos de las diferentes iglesias y parroquias de Chinandega. Vienen aquí, entran cantando, rezando el rosario, e inmediatamente procedemos a celebrar la Eucaristía y la novena correspondiente a cada día. Esta es la dinámica de todos los días en el novenario matutino, porque también se realiza un novenario vespertino, que es a partir este año de las 5 de la tarde. Este novenario de la tarde consta de tres partes: el rezo de la novena tradicional Candor de la Luz Eterna, la misma novena de siempre; el rezo del Santo Rosario dentro de la novena; la celebración eucarística, que culmina con la bendición del Santísimo Sacramento. Estas son las dos, podemos decir, los dos momentos fuertes en el novenario de la Purísima aquí en esta Basílica de la Limpia Concepción del Viejo. Nos preparamos también para la gran festividad, ya una tradición muy arraigada como es la lavada de la plata, la gritería también. ¿Cómo será este 2018, Monseñor? No va a haber variación. Es decir, que el mismo programa de siempre se está y se piensa llevar a cabo con la ayuda de Dios. Creo que la Santísima Virgen María, pues todos los nicaragüenses la queremos celebrar, la queremos exaltar, le queremos agradecer, le queremos hacer tantas peticiones. Y creo que en este año, pues la única, podemos decir, distinción o variedad que vamos a tener es que el novenario de la tarde no comenzará a las 6, sino a las 5 de la tarde. Los días grandes, la serenata el día 5 de diciembre comenzará a las 7 de la noche, Dios mediante, para extenderse hacia las 10 de la noche. Esperamos a los artistas que ya nos han avisado su presencia, tanto locales como de otras ciudades del país. El día 6 de diciembre la lavada de la plata, con el mismo horario, la primera misa a las 6 de la mañana, que es impresionante cómo desde las primeras horas de la madrugada la gente está circundando y abarrotando la iglesia para que ésta sea abierta. Yo invito especialmente a través de este medio, ya que me das la oportunidad, para que se animen todos los hermanos nicaragüenses a participar viniendo a este lugar. Yo creo que no puede haber un nicaragüense que por lo menos una vez en su vida no haya venido al Viejo. Claro que de desear sería que todos los años, sí, pero claro, por lo menos una vez en su vida, a lavarle la plata a la Virgen como un servicio que nosotros hacemos a la Madre en ese día especialmente. Has de saber que solamente en el Viejo Nicaragua se realiza esta ceremonia, es única en el mundo, sui generis.
Correcto, así es. ¿Qué mensaje le manda a todos los nicaragüenses, especialmente al pueblo mariano, desde este lugar que nos encontramos? Yo digo que se siente una paz, una tranquilidad inmensa estar acá bajo los pies de nuestra Santa Patrona. ¿Qué le dice al pueblo de Nicaragua en estos tiempos? Aquí, ante la presencia de Jesús sacramentado, en esta Basílica de la Virgen Purísima, yo me quiero referir a todos los hermanos nicaragüenses para que en la víspera de la novena de la Virgen todos levantemos un altar en nuestra casa. La celebración de la Purísima es eminentemente familiar. No debe haber casa, hogar del nicaragüense que no levante un altar con sus velitas, con sus flores silvestres a la Virgen. Flores que abundan en toda la patria y son propias de esta época, como es el madroño, el pañal del niño, la pascua, la pastora, y sobre todo levantarle un altar en el corazón a la Virgen. Hemos sufrido mucho y la Virgen Santísima hace presencia especial en los momentos más duros y difíciles de sus hijos. Es el momento de hacer comunión, es el momento de pedir que la Virgen nos permita con sus ruegos sentirnos hermanos y unidos bajo un mismo techo y bajo un mismo azul y blanco, como es el manto de Nuestra Señora. Qué lindas palabras estas, Monseñor. ¿Podría regalarnos la bendición a todos los que están en estos momentos detrás de estas cámaras, precisamente para que llegue esa santa bendición que la necesitamos más que nunca? Con todo gusto. Recordemos que la devoción, verdadera devoción a la Virgen María, nos lleva a Jesucristo. Y curiosamente, la novena termina con una alabanza y una invocación a la Santísima Trinidad. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y María de Nicaragua. Nicaragua de María. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! Y viva María. ¡Viva! Gracias. Muchas gracias, Monseñor, por esta entrevista. Y muchas gracias a todos ustedes. Así que la invitación está abierta para que dedique un poquito de tiempo y venga a conocer esta arraigada tradición de todos los nicaragüenses. Y tal como lo afirmaba Monseñor, por lo menos una vez en nuestra vida, venga usted a la tradicional lavada de la plata. Esta lavada que significa también, creo que, la lavada del alma y también de nuestro cuerpo. Así que esperamos que la Virgen María reine siempre en nuestra Nicaragua, en nuestro hogar y en nuestras vidas. Muchas gracias.